Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video. Yo soy Selvin, esperando que se encuentren muy bien. Traemos un efecto difícil de hacer y que ningún otro productor en el mundo tiene y puedo patentar eso. Así que hoy lo vamos a aprender de una manera rápida, fácil y sencilla como me gusta hacerlo. Les recomiendo que se queden hasta el final del video. Porque siempre, siempre dejo una sorpresita. Entonces, para ustedes, siempre lo mejor. Sin más cosas y más preámbulos, vamos a lo que vinimos. <music> Como se pueden dar cuenta, ya tenemos por acá nuestro programa, pero lo más importante es que si no formas parte de esta familia, suscríbete, activa la campanita y pégale un buen like a este video para poder ayudar a llegar a más personas y no seamos envidiosos. Compartamos este video con las personas que están empezando en la música, así como yo lo estoy compartiendo con ustedes. Bueno amigos, yo sé que canto de lo peor, de lo más feo, pero bueno, aquí tengo mi coro, ¿verdad? Ya lo vamos a escuchar. Pero vamos a ir a tomar papel y lápiz principalmente para poder anotar todo lo que vamos a hacer acá y no se pierdan de ningún espacio del video. Y si se pierden, pues lo regresan un poquito y ustedes van viendo. Sígueme en mi Instagram, ahora mismo va a estar apareciendo en pantalla. Mientras te voy enseñando también cómo vamos a duplicar una pista, y aquí vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar acá en donde dice editar. Ya tenemos seleccionada con doble clic y le damos duplicar o ya sea control D. Muy bien, le vamos a dar duplicar y listo, ya se duplicó. Pero voy a necesitar el principal y otros cuatro más. Entonces, por eso vamos a darle control D, control D y uno, dos, tres. Y aquí estamos, control D, el último. Ahí está. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar solo estos verdad aquí. Entonces ya tenemos nuestros 6. 1 2 3 4 5, nada más 5. Muy bien, estos dos principales nos van a servir para el efecto del paneo y estos otros dos de abajo nos van a servir para el efecto de el preámbulo, por decirlo así. Entonces les voy a enseñar cómo se hace. Aquí ya digo, por ejemplo, baile y baile, bajo la luna y las estrellas, baile y baile, ¿verdad? Yo sé que canto de lo peor, yo sé, yo lo sé muy bien, pero igual les voy a enseñar un poquito ya el coro para que ustedes vayan, pues, eh, poniéndose al tanto y suena del, de lo más feo, pero igual. Y baile, baile, bajo la luna y las estrellas, yo baile y baile. Bailé, baile. Ok, ahí está, ahí está. Suena feísimo, yo lo sé. Pero ahora vamos a hacer algo muy importante. Y es que este es el coro principal. No lo vamos a tocar, ¿verdad? No lo vamos a tocar. Vamos a tocar estos dos de aquí abajo. Los siguientes dos, ¿verdad? Entonces aquí donde digo baile, baile. Como estamos haciendo un efecto, difícil, difícil. Lo que voy a hacer es borrar esta parte de aquí, ¿verdad? En ambos, en ambos lados. Ya yo bajo aquí y entonces lo quito, ¿verdad? Lo quito y le damos acá silencio. Muy bien, vamos a regresar con control F ¿va? y vamos a volver a ir, aquí está, la otra parte, ¿verdad? Aquí está y aquí está. Listo, le dejamos el silencio y ya está. Bueno, ya están estos dos, o sea, donde digo solo baile y baile. Baile y baile. Listo, ya está. Bueno, le quitamos el solo y vamos a... Dejar estos otros dos. Estos otros dos son para hacer el ba baile y baile. Ok, entonces vamos a ir a hacer lo mismo con estos otros dos. ¿verdad? Quitamos estas partes. Uh -huh. Vamos a ver. Y baile y baile. Aquí estamos. Vamos con esto de por acá. Tan, tan, nan, tan, nan, nan. Ahí está. Esperemos que sí sea. Le dejamos ahí y ahí está. Sí, sí, sí. Sí, claro, ahí estamos. Entonces, a estos de por aquí, ¿ma? a estos de por aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar uno. Y vamos a hacer que solo sea la parte de by, o sea, donde dice uno by, by, ley, by, ley. Entonces aquí vamos a seleccionar, nos acercamos con el mouse, control, scroll up, ¿cómo se hace? Presionando la tecla Control y la barra que tiene en medio el mouse. Si no tienen un mouse, cómprenlo porque es muy importante. Entonces nos acercamos y aquí es donde decimos baile. ¿no? Baile ahí, baile. Pero nosotros necesitamos solo donde dice bye, o sea, acá. Vamos a ver, acá y le damos por aquí y ya dice bye. Ahí está, listo. Entonces vamos a dejar esa parte. Entonces nos fijamos en el pico y. En ese piquito que está por aquí. Ok. Ahí está. Listo. Entonces de aquí para allá vamos a ir borrando. ¿Verdad? Para que quede solo esa parte inicial. Le damos acá en silencio. Listo. Ahora vamos a ir a esta otra parte de por acá. Donde está el otro espacio. En donde también tenemos el mismo dicho. Lo que se dice. De nuevo, vamos a ver acá. Y aquí hay otra parte donde dice Bye también. Bye. Ahí está. Entonces cabal. Le damos acá, nos fijamos en el piquito un poquito y nos vamos hacia atrás con la barra del mouse y quitamos aquí. Muy bien, ya está, ahora listo, le damos control F. Tengamos en cuenta que la pista que yo tengo acá dura 3 minutos con 34 segundos, ¿verdad? Es lo que tienen que tener ustedes de longitud, de longitud para poder manejar el tamaño de esta de este efecto verdad entonces le damos control scroll up hacia adelante o para acercar 1 2 y 3 verdad y vamos a darle acá adentro para no confundirnos verdad Le vamos a dar acá un clic y le vamos a dar shift y la tecla hacia la izquierda 15 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y le damos suprimir o le damos control X, ¿verdad? Control X y se corta, entonces al final, al final queda un espacio y le damos control V para poder cuadrar con la línea de nuestro coro o la línea de nuestra frase que queramos hacer, bueno, esto le damos control D, lo duplicamos otra vez, ¿va? Ya cuando duplicamos eso, ya no hay ningún rollo. Ahora ya tenemos, ya tenemos el siguiente efecto. Quiero que lo escuchemos. Vamos a ver aquí. Baile, baile, baile. Listo. Eso ya está. Pero como esa parte sonó muy, pero muy clásica. O sea, muy recta, muy directa en nuestro coro principal. Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos un poquitico por aquí y le vamos a dar a esto, verdad? Le vamos a dar eh, desaparecer progresivamente, aquí desvanecer y a este le vamos a dar aparecer, bueno, ahí está. Al de aquí abajo le vamos a dar de, ahora es aparecer, verdad? Y a este le vamos a dar desaparecer, bueno, y ya está listo. Ahora al de acá, si acá fue Aparecer, desvanecer. Entonces aquí tiene que ser aparecer. ¿Verdad? Entonces aquí le damos aparecer. Y aquí le damos desvanecer. ¿Verdad? Listo. Y aquí le damos desvanecer. Y aquí es aparecer. Listo. Ahí está. Entonces ahora aquí vamos. Este hacia la izquierda y este hacia la derecha. Este hacia la izquierda... ¡Ay! Perdón. Este hacia la izquierda y este hacia la derecha. Vamos a revisar que sí. Muy bien, le vamos a poner cero a esto y le vamos a poner cero a esto también. Acá tenemos otro. Le vamos a poner cero y listo. Vamos a ver acá otro cero. Y ya tenemos entonces nuestro efecto. Si se perdieron de algo, por favor regresen el video. No tengan ninguna pena. Saben que eso les va a ayudar un montón. Entonces, ya que tenemos ese paneo, recuérdense. Desaparecer, aparecer. Aparecer, desaparecer. ¿Verdad? Entonces, aparecer, desaparecer. Desaparecer. A aparecer ok ahí estamos esos son los puntos para que ustedes puedan tener el asunto ya luego le vamos a hacer otro último asunto que ya nos gustaría para poder ayudar un delay verdad un delay un pequeño delay a esto y otro delay a esto a estos tal vez se le podría poner delay pero a veces cuesta un poquito entonces vamos a ponerle delay pero ya no le vamos a poner 5, sino le vamos a, a poner eh, por ejemplo 3, verdad? Le vamos a poner 3 ahí y a este también le vamos a poner un eco de 3 para que no suene mucho eh, bye, 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 así. ¿verdad? Entonces le vamos a poner 3 nada más y listo, entonces tendría que sonar eh, ya mejor, verdad? Entonces, eso es lo principal, verdad? Y entonces, si se dan cuenta, no hemos perdido la línea inicial de la grabación. Allí está en el mismo ángulo, en el mismo lado, ¿verdad? Entonces, ahora es el momento, uno de los momentos más esperados para la gente, porque a ustedes les gusta escuchar un buen efecto, pero, pero, no nos pasemos de lanzas y quitemos aquí esta parte, ¿verdad? La quitamos acá con silenciador y también acá la vamos a quitar con silenciador, ¿verdad? Silenciamos esa área, mañana todo silenciadito, bien bonito. Y entonces, si ustedes quieren el audacity, si ustedes llegaron hasta este punto del video, por favor, coméntenme. Llegué al punto en donde terminas de hacer el efecto y lo voy a escuchar. Y entonces, después del, de, que, de escuchar esto, les voy a dejar una sorpresa muy bonita, pero quiero que escuchemos, por favor, el coro ya hecho. Y ya después ustedes van a ir aprendiendo cómo se hace esto. Y listo, así que vamos a escuchar y dice así. Y bailé, bailé bajo la luna y las estrellas yo bailé, 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 bailé. Y bailé, y bailé, y bailé bajo la luna y las estrellas yo bailé, 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 bailé. bailé, bailé. Amigos, ese es el efecto que les quería enseñar. Ese es el efecto tan genial que me salió. Y de verdad, espero que les sirva un montón. Porque a mí me sirvió un montón, la verdad. Y es algo que nunca ha he hecho alguien. Bueno, ahora llegó el momento de las sorpresas. Ya me fueron a seguir a Instagram. Todavía no. Vayan a seguirme, por favor. Suscríbanse, activen la campanita y peguenle un buen like. Porque vamos a dejar el regalito del Audacity junto con el AutoTune para que ustedes puedan tener este programa que yo estoy usando aquí en el canal y puedan seguir mis pasos entonces ya ustedes van a poder tener algo bonito así que amigos y amigas acá abajo en la descripción les dejo para donaciones mis redes sociales el Audacity hasta abajo hasta abajo hasta abajo les dejo el Audacity y por favor comentenme de qué país son si llegaron hasta este punto también comentenme de qué país son y Coméntenme corazones con pizzas que me encanta, que me publiquen y que me, que me encorazonen todo el canal Y que me llenen de corazones y pizzas los comentarios Su amigo Selvin la voz ha llegado el momento de retirarnos Pero nos vemos en un siguiente video en el efecto de la voz angelical Con permiso, hasta luego, chao, ya me voy, bye